の奇跡だったか。Pero la... ¿Estás hablando mierda? Sinceramente hermoso. No, nunca he jugado esta de puto juego porque cuando tenía mi play no lo jugué. Así de simple. Así que no me vengan a pedir muchas cosas. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, cierto. Coño la madre. Ah, sí mismo. Y empezamos con esta porquería de juego. Chingón, pero bueno. Vamos a ver, pues. Tripulante. Patrullar es tan aburrido. El oficial. No te quejes. Te pagan por hacer esto. Sí, señor. Lo único que nos queda es comprobar este almacén. Flojo ese verga. Identifícate. ¿Está muerto? No, solo está dormido. ¡Ey! ¡Despierta! ¿Qué forma de despertar? ¡Naguara! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? A mí que me meten una pata y me paro. ¡Ey! ¿Puedes hablar? Un polizón. Eso parece. Ahí, ¿me oyes? Puta madre. Se echó a perder esta cosa y... ¡Cuño de la madre! Eso es lo único malo cuando estás grabando y descargando a la vez. Aún está medio dormido. Bueno, amigo, te vienes con nosotros. Prostituto. No peso tanto. Es la armadura. Joder. ¡Ey! ¡Levántate ya! ¡Vamos! ¡Muévete! Y el tipo no se para, loco. ¿Eh? ¿Qué? ¡Camina! Ya va cabreado el tipo atrás. El tipo no aguanta juego. Con esas gorras, nada. Se mueven como muñequitos. ¿Qué tengo? Capitán. ¿Qué pasa? ¿Qué es este alboroto? Señor, hemos encontrado a alguien sospechoso. Se escondía en el almacén de abajo. ¿Qué? ¿Se escondía abajo? A verga. ¿Quién eres? ¿Qué? Ay. El capitán te ha preguntado algo. ¿Quién eres? Yo soy. Están aireo. Airerón. Una cosa ahí. ¿De dónde eres? Soy de pueblo del S en eso. Nos llamaremos a esa espada. Claro. No parece tener nada sospechoso aparte de la espada. El Draconis en mi nave. ¿Por qué estás aquí? Yo solo quería llegar a... Michu Pichu. ¡Mentiroso! ¡Ha venido a robarte eso!
eso en letra roja. No. Lo único que quiero es llegar a Senegal. Ahora sí lo dije. Por favor, tienes que creerme. Bueno, si vas a jugar a hacerte el tonto, también vamos a jugar nosotros. Quizá podemos usar lo de saco de boxeo. Hacer lo que sea necesario para que hable. Sí, capitán. Espera, ¿qué hacéis? Para. Teniendo tiempo sin darnos una paliza. Dinos la verdad. No sé de qué me estás hablando. De verdad. Solo estás empeorando las cosas. Vamos, dinos lo que sabes. 2 por 2 son 4. Has venido buscando eso que hay en el almacén, ¿verdad? Yo de verdad no sé nada. Cállate y escúpelo. Me mataron. Mi cabeza. Oh, genial. Justo lo que necesitaban. Un polizón. ¡Qué coñazo! ¿Qué hacemos con él, capitán? Llevárolos de aquí. No, sáquenlo, no. Llevárolos. Sí, señor. Y hace que limpie la cubierta o algo. Vamos, levanta. Ahora no me levanto. ¡Mámate, Candul! ¿Te encuentras bien? ¿Cómo voy a estar bien? Me acaban de pillar y golpear como un saco de boxeo. Bueno, señorita, me parece ser tu día de mala suerte, colándote a bordo tal y como estás en la situación. ¿Qué quieres decir con mala suerte? ¿Eres tonto? ¿O no te has dado cuenta de que esta nave transporta algo importante? Esa es la razón de que todo el mundo salte como un león a la mínima. Ah, ya entiendo. Pues yo no. El capitán no acostumbra a comportarse de esa forma. Seguro que no. ¡Suficiente! ¡Sigamos! Joder, ¿no te parece extraño cómo me muevo las paticas? ¡Soy un dragón! ¡Quiero comer café! Me encanta el coffee. Algo no va bien. Lo presiento. ¿Qué? ¿De qué hablas? Sigue, y no intentes nada. Sí, señor. Muy bien, polizón. Empieza a fregar. Y no vayas a hacer nada estúpido, como caerte de la cubierta. ¡Yo te tiro! ¿Caerme? No hay nada que podemos hacer para ayudarte si te caes de la cubierta, recuérdalo. Claro. Y ahora, ve a coger tu fregona. La fregona está allí, cerca del borde. ¿Y que no me caiga? Ustedes lo que me quieren tirar. Espera, espera un momento. No creo que yo esté hecho para... ¡Vaya, llorón! ¿Qué estás balbuceando? Es que estamos a mucha altura. Ya, ¿y qué? Por supuesto que estamos a mucha altura. Estamos sobre la cubierta de dragones. Bueno, estoy un poco asustado. No sé, estos tipos no tenían creatividad para hacer los nombres. O sea, era Dragonis y era un dragón. Listo, ya. Ya, seguro que lo estás. Recuerda, si caes eres hombre muerto. Bueno, vamos, no seas tonto, no te caerás, a menos que lo hagas a 3D. Ok, yo te empuje. Ey, para ti es fácil decirlo. Deja de lloriquear, comienza a fregar. Pero ni coro está sucio. ¿Eh? Dios, ¿pero qué pasa contigo? Toma, frega la cubierta primero. Te acostumbrarás a la altura poco a poco. Vale. Toma, coge esta fregona. ¡Pero es coleto! Chico, ¿eres bueno con la fregona? Ah, gracias. ¡Oficial Cástico! ¿Qué digo táctico? Capitán, algo se aproxima en un rumbo de intercepción a un radio de 300 y acercándose. Son... ¡Son monstruos! Están en una nave de dragón y se asustan por unos putos monstruos. ¿Cuántos hay? Señor, son aproximadamente 100. Ahora a un rollo de 250. 20 segundos para que nos intersecten. Y cuando no se mueven, lo único que encuentran son uno o dos. Esos cabrones. Al final nos han encontrado. Número 1. Haga sonar la alarma. A su puesto de combate. No tienen voz.
Sí, señor. A su puesto de combate y a vuestro puesto de combate. Todos a su puesto de combate. Y tú, dirígete a ingeniería. ¿Para qué? Muévete. Aumenta la potencia del generador del lente un 120% para liberarnos de ellos. Sí, capitán. Vamos, seguidme. Sí, señor. No podemos permitir que eso caiga en sus manos. Tenemos que protegerlo como sea. Y yo como queja de la chica superpoderosa. Aumenta la potencia. Máxima potencia. Señor, sí, señor. Cosa rara, mira, un corazón. Tengo un dragón y el motor es un corazón. Taca, taca, taca. ¿Estás seguro que esa cosa está vivo? ¿Qué coño de la madre es eso? ¿Para qué es esa alarma? No estoy seguro. Algo debe haber ocurrido. ¡Vamos, los buitres! ¡Ah! ¡Monstruos! Son murciélagos. Y el otro es un tipo con traje. ¡Detrás de ti! ¡A tu espalda! ¿Qué? ¡Nahuara! Se escuchó. ¡Nahuara! ¡Es hora de morir! ¡No te preocupes! ¡Me aseguraré de que tu muerte sea dolorosa! Con eso me preocupo, cabrón. ¡Hora de morir! ¡No, si yo puedo evitarlo! ¡Mierda! ¡No tengo ningún arma! Eres un bocaza, ¿no, hombrecillo? No sé, pero eso fue grosería. Y yo no soy grosero. Todo lo que necesito es un arma. Podría hacer puré de monstruos. Si solo tuviera una. Vale, solo tengo que tranquilizarme y encontrar un arma por aquí. Y empezar el juego, no joda. Véngase, pues. ¿Cómo corre? A ver. Ah, así corro. Con la X. Bueno, en mi caso, como teclado, es con la Z. ¡Un monstruo! ¡No puedo luchar con ellos sin ningún arma! ¡Joder! ¡Cae la puño! ¡Oh! ¡Estamos afuera! Pero corro así como si nada, como si no estuviera afuera nada. Una chicada. ¡Oh! ¡Me caí por la escalera! ¡Ah! ¿Te encuentras bien? ¡Estoy acabado! ¡Coge espada de... del almacén! ¡No! ¡Coño! ¡Ay, estoy llorando! Ha exhalado su último aliento. He conseguido la capa. Vamos a ver la capa. ¿Cómo que? Ah, aquí está. Ta-tararara. Creo que ya me pasé porque no puedo hacer videos muy largos. Entonces, hasta aquí lo dejo y seguimos en otra. ¡Ay, ya te jodí! Ah, vamos a ver.